Venimos hoy a manifestar nuestro posicionamiento con motivo del informe que guarda la Administración Pública Federal en materia económica a 3 años de gobierno. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta su rechazo a dicho informe, toda vez que presenta logros y avances tendenciosos que buscan confundir a la opinión pública. El crecimiento económico alcanzado en esta administración ha estado muy por debajo de las estimaciones y lejos de alcanzar la meta sexenal. No en vano, las encuestas de opinión pública le dan un nivel de desaprobación cercano al 64%. Basta mencionar algunas cifras para dimensionar lo que acontece en el país. En 2013 se dijo que creceríamos 3.5% y apenas llegamos al 1.1%. La historia se repitió en 2014. Se proyectó 3.9% de crecimiento económico y apenas se alcanzó el 1.9%. Para este año, nuevamente se dijo que creceríamos el 3.5% y apenas llegaremos al 2%. Gracias por su compañía en este regreso a la última parte de desde el Congreso. Bien, si usted cree que le va bien en lo económico, de otras cosas no tendremos por qué hablar ahora, o cree que le va mal, déjeme compartirle unos datos sobre aspectos importantes, sobre indicadores, sobre cosas que nos indican cómo se mueve la economía en México. Y vamos a usar datos de los últimos 4 años, del 2013 en adelante. Fíjese usted, en el 2013 teníamos una estimación de crecimiento del Producto Interno, o sea que es la suma de lo que todos hacemos juntos, del 3.5%. En realidad, terminamos con un aumento del 1.4. En 2014, supusimos que íbamos a crecer 3.9. Crecimos 2.1. En 2015, dijimos que íbamos a crecer 3.7. No se ha terminado el año, pero no se va a alcanzar esta cifra. Se va a quedar como en 2.4 o algo por el estilo. Para el próximo año, con el presupuesto del que ya hemos estado hablando, se supone que habrá un crecimiento entre 2.6 y 3.6. Apunte usted la fecha y dentro de un año a lo mejor podemos preguntarnos si llegamos al 2.6 o llegamos al 3.6. El tipo de cambio, siempre en relación con el dólar, fíjese usted. En el 2013 el presupuesto suponía un tipo de cambio de 12.9 y terminó en 13.09. En el 2014 dijimos, no, el dólar va a estar todo el año a 12.6. Pues no, terminó en 14.75. En el 2015 la estimación era de 13, ya llegó a 17. Y para el próximo año dicen 15.9. Y ahí sí, como dijo la señora cuando vio a una sobrina suya embarazada, pues sabrá Dios. Digo, sabrá Dios si es niña o niño. Digo, no vaya usted a pensar en otra cosa. Pero no sabemos qué va a pasar con el dólar. Pero la idea es 15.9. La inflación, que ahí sí ha sido una cosa muy controlada. En 2013 se pensó que era del 3, acabó en 3.9. En 2014 se volvió a pensar en 3, acabó en 4.08. En 2015, 3, y por ahí va. Y se supone que para el año que entra, lo mismo. La inflación sí está en los límites de lo controlable. El balance fiscal, o sea, lo que tengo y lo que gasto y todo esto, se suponía un menos 2% para el 2013, acabó en menos 2.3. Se suponía para el 2014 en menos 3.5, acabó en menos 3.2. Para el 2015, menos 3.5 y para el próximo año menos 3. Y el petróleo. Bueno, el petróleo, imagínese usted qué cosa más impresionante. En el 2013 supusimos que iba a costar
la mezcla mexicana 84.9 dólares y terminó costando 98.44. Hicimos un buen negocio vendiendo petróleo. En el 2014 dijimos 81 y acabó en 86, 5 dólares más por barril. Pero de repente acá se consideró en el 2015 82 y se cayó por los 40. Y ahora se supone que en el 2016, si se vende a 50, nos podrá ir muy bien. Bueno, muy bien relativamente, porque bien nos iba cuando estaba a 100 dólares el barril y podíamos exportar mucho. Ahora ya no podemos exportar tanto. ¿Por qué? Porque los ingresos petroleros se cayeron 30%. ¿Usted conoce alguna cosa que sea negocio cuando se cae 30%? Y alguien dice, pues sí, si lo comparamos con el que se cayó 40%. Pero como aquí nada más teníamos este, se cayó 30% y bueno, se cayó la plataforma de producción, se cayeron los precios y bueno, todo eso implicó una pérdida de 862.802 millones de pesos, que es mucho, mucho dinero que hoy le hace falta a la economía de este país. Porque no está petrolizada la economía, pero sí está petrolizado el gasto del gobierno. Y esos 800 mil millones de pesos habrá que conseguirlos de otra parte. Y como no queremos pedir prestado, y como no queremos subir los impuestos, ni a los alimentos, ni a las medicinas, ni aplicar el generalizado impuesto al valor agregado que pide la tecnocracia, pues entonces habrá que conseguirlo recortando de lo que se tiene. Nada más. En días pasados, el presidente de la República dirigió un mensaje a la Nación con motivo de su tercer informe de gobierno, en donde nos establece la visión oficial que tiene desde su administración sobre la situación general del país. Sin embargo, en la fracción parlamentaria de Acción Nacional, queremos expresarle al presidente Peña que no coincidimos con lo ahí expuesto. En Acción Nacional, hemos propuesto y apoyado las reformas estructurales que son buenas para México, que a su vez hemos alzado la voz en contra de aquellas reformas que nos han afectado como país y que dañan de manera directa a los mexicanos. Como legisladores, tenemos la obligación de hacer un ejercicio de reflexión para señalar tanto los aciertos como los errores de los gobiernos en turno. En esta ocasión, debemos decirle a la actual administración que las cosas no van bien. Debemos decirle que no han sabido gobernar como tantas veces lo habían presumido en el pasado. Ahí están los malos resultados. A diferencia de lo que se afirma en el tercer informe de gobierno, el país se encuentra sumido en un letargo económico y social, que a la vista de los mexicanos sugiere serias dificultades en el corto y mediano plazo. En la actualidad, la realidad rebasa el falso discurso, ya que los ciudadanos no necesitamos ser expertos en economía y finanzas públicas para comprobar que las cifras triunfalistas presentadas por el gobierno de la República distan mucho de la realidad que vive nuestro país. Esto se comprueba cuando revisamos nuestros bolsillos y nos damos cuenta con tristeza que el dinero cada día nos alcanza menos para cubrir las necesidades más básicas. Nos prometieron un México próspero, con estabilidad macroeconómica, asegurando que sin reformas relevantes el potencial del crecimiento de nuestra economía sería entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto. Hoy, difícilmente, rebasaremos el 2%. Nuestro grupo parlamentario apoyó la reforma energética con el propósito de aumentar la producción del petróleo y generar ingresos adicionales a la Federación. Si bien es cierto que el precio del petróleo ha caído 65% por razones del mercado mundial, de enero de 2014 a junio de 2015, la producción ha caído un poco más de 259.000 barriles diarios. Y eso sí es responsabilidad de la actual administración. Estamos hablando de una contracción del 10% de la producción. La despetrolización de los ingresos del Estado no es un logro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Obedece más bien a un desplome de los precios del crudo a nivel internacional y esta administración no tuvo más remedio que resignarse ante el fracaso de las rondas
1 y 2. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos que las reformas estructurales requieren seguirse implementando de manera eficaz. Reconocemos también que el mayor alcance de estas se dará en el mediano plazo. Sin embargo, es justo destacar que, como señala el informe que hoy analizamos, las reformas promovidas por el presidente Peña Nieto ya muestran beneficios concretos. Los niveles más bajos de inflación desde que se lleva registro, mejoría en la competitividad y productividad de las empresas mexicanas, disminución en las tarifas de telefonía móvil fija y larga distancia internacional, la eliminación de la tarifa de larga distancia nacional y se cuadruplicó la penetración del servicio de banda ancha inalámbrica, crecimiento en la inversión privada en el sector energético, disminución de las tarifas eléctricas en el servicio doméstico de alto consumo y en el servicio comercial y fin a los llamados gasolinazos, incremento adicional al financiamiento del sector privado y en el mercado interno, crecimiento a la inversión bruta, incremento en el consumo privado, aumento a las ventas en los ingresos al por mayor y en ventas al por menor, entre otras. Aún en el contexto de prudencia fiscal y austeridad al que obliga el entorno internacional, durante el periodo que cubre el tercer informe de gobierno, se privilegió la inversión pública en educación, ciencia y tecnología, seguridad y los programas también para combatir las carencias y mejorar el acceso a los derechos sociales. Pero como no se puede draconianamente cortar todo, bueno, el presupuesto le va a dar prioridad a la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura. Se van a sostener los programas sociales, que son los de auxilio a la población menos favorecida, y el precio de la gasolina ya no estará sometido al gasolinazo de cada mes, pero tampoco se va a quedar en los precios actuales. La gasolina se montará en el sube y baja de los precios internacionales. Y en esas condiciones habrá días que cueste más y habrá días que cueste menos. Pero yo le adelanto, nunca costará menos o mucho menos de lo que ya cuesta. Y así, con lo que ya cuesta, emprenderemos el camino de la cuesta que no tendrá que esperar hasta enero. Empezará la cuesta en diciembre. ¿Por qué? Pues porque es cuando se termina la elaboración de este presupuesto. Y bueno, por lo pronto tenemos el último trimestre con el presupuesto actual. Vendrán severas, arduas, prolongadas, interminables discusiones aquí en la Cámara de Diputados. Y cuando eso ocurra, yo estaré aquí para compartir con usted la información de lo que ocurra cuando se estén discutiendo los términos de este presupuesto base cero, el primero que se hace así en la historia reciente de este país. Y le voy a pedir entonces que, como hoy, me acompañe. Muchas gracias.